En atención a sus denuncias en voz alta, acudimos a la calle Galeana, esquina con Fran Boyanis, donde nos encontramos con estos enormes cerros de tierra y arena que obstruyen por demás las banquetas y hasta el arroyo vehicular. Acudimos con el titular de Obras Públicas, David Torres Don, quien dijo, ya mandaron a inspectores a esta obra para supervisar si cuenta con los permisos necesarios para su construcción. Fíjate que efectivamente hay una construcción en la esquina con Framboyanes y mandamos ahorita en la mañana a los supervisores para ahora sí requerir a la gente que está construyendo para ver si tiene su permiso de construcción. E invitar a la ciudadanía también, ¿verdad?, los que vayan a construir lo que es en zona urbana, acudir aquí al Departamento de Obras Públicas a sacar su permiso, más que nada es para también nosotros hacer un deslinde donde vayan a hacer su construcción, debido a que hay construcciones que hemos notado que se han salido de su lindero. Por nombrar, en el refugio hay una construcción, parece ser que hicieron unas escaleras fuera de su casa, parece que en la banqueta. Entonces vamos a pedirle a esta gente a que la reubique. Y de igual manera en Abasolo hay una barda, parece ser que está hacia la banqueta, también vamos a moverla y hablar con los vecinos, el propietario, para la reubicación de la misma.